creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice: sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwait, Jack. Vamos. Pedro Domínguez es un arqueólogo experto en la historia precolonial maya. Mi padre lo mencionó en sus notas más de una vez. Es la pista que Jonah y yo estábamos investigando cuando vinimos a Cozumel. Su excavación en Cozumel fue uno de los últimos lugares que mi padre visitó antes de que lo mataran. Si hay una conexión, quiero descubrir cuál es. Pensaba que el doctor Domínguez solo era el líder de la célula local de la Trinidad, pero jamás imaginé que terminaría siendo el líder del Alto Consejo de la Trinidad.
podría ser útil. Me vendrá bien más tarde. ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. ¿Aulladores? Fuego. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? En el monograma pone PHF. Seguramente perteneció a Percival Harrison Fawcett. Este es el registro de vuelo de nuestro avión. Miguel tomó notas sobre la previsión del tiempo a largo plazo. Cálido, abrasador y seco durante los 3 días siguientes. Máximas de 30 grados, cielos principalmente despejados y escasas o nulas probabilidades de lluvia. Según sus otros registros, si la probabilidad de tormenta severa hubiera sido superior al 50%, Miguel se habría negado a volar. Pero no se pronosticaba tormenta y mucho menos severa. No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debería haber escuchado a Jonah. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Quizá haya algún trozo de chatarra afilada entre esos restos. Necesitaré una herramienta para abrirla. Puede que solo sea un trozo de chatarra. ¡Maldita sea!
corta. Necesito encontrar algo para afilarlo. Justo lo que buscaba, aunque necesito más. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Creo que ya está bien afilado. Algo impide que los suministros caigan. Ah, hay una segunda cuerda sujetándolos. Ya puedo recuperar mi equipo. Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda!
¡Miguel! Esto no me gusta. ¡Miguel! ¿Dónde estás? Oh, no. ¡Miguel! ¡Miguel! Ir con cuidado.
Ahí están parte de los restos. ¡Jonah! Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasa en el brazo? Será algún parásito. Estaba buscando ajenjo, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verla? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. Jonah. No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. ¿Vale? ¿Eli? Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Creo que podemos ver el pueblo a través de esas enredaderas. Me alegro de que te quedaras allí. Quería que pudieras localizarme si andabas por ahí. Como tenía la pistola de bengalas. Ya, creo que Miguel estaba volviendo cuando... Pobre hombre. ¿Me explicas cómo terminó Eli en tu brazo? Intentaba averiguar si el agua estaba limpia. Y Eli fue la respuesta. Recuperar a Jonah es un alivio, sobre todo después de lo de Miguel. Al menos Jonah no me preguntó por lo ocurrido por los jaguares.
No quiero que se preocupe. Si queremos vencer a la Trinidad, tenemos que estar alerta.